Este es el debate presidencial 2016 y el bloque que sigue está dedicado a los temas de seguridad ciudadana y orden interno. Señor Kuczynski, 3 minutos. Muchas gracias. La inseguridad está creciendo en el Perú. Tenemos que cambiar. La primera cosa que tenemos que hacer es invertir suficientes recursos en la lucha contra la inseguridad. Hoy, el Ministerio del Interior más los serenazgos apenas representan 2% del Producto Bruto. Apenas 2%. O sea, casi nada. Tenemos que aumentar esa suma. ¿En qué lo vamos a aumentar? En mejorar los sueldos de la policía, pensionables. Hoy reciben bonos no pensionables. En limpiar la policía de los malos elementos, ciertamente hay ellos. Vamos a pedir una reforma del Poder Judicial, cambiando las normas del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que elige a los jueces que los ratifica en sus cargos. Tenemos que tener penas acumulativas en las sentencias por violación, por matanzas, por crímenes, por corrupción. Acumulativas. No solo haces una sentencia de 20 años y las otras cosas de las cuales te acusan, como es el caso de su padre, por ejemplo, no se incluyen en esa pena acumulativa. Debe ser acumulativa. Necesitamos cárceles productivas. Hoy tenemos 77.000 personas encarceladas. La capacidad de las cárceles es solo 30.000. Necesitamos construir nuevas cárceles y sacar de las cárceles a los jóvenes que han hecho pequeñas cosas y que salen de la cárcel como de escuelas del crimen. Tienen que aprender un oficio ahí para poder reubicarse en la sociedad. El ejército en las calles, como lo dije hace un rato, no ha funcionado en México. Lo que sí funciona es tener buena inteligencia. Los gobiernos anteriores, incluyendo este, han desmantelado el sistema de inteligencia policial. Tenemos que revivirlo. Es la única forma de saber qué cosa pasa en las mafias, qué cosa pasa en la droga, qué cosa pasa en los puertos, qué cosa pasa en nuestro país que está afectando de una manera tan sangrienta a la seguridad ciudadana. Y necesitamos en cada barrio una comisaría, un puesto policial. Necesitamos apoyar la coordinación del serenazgo con la policía. Señora Fujimori. Para abordar el tema de la inseguridad ciudadana hay que conocer la realidad, pero también hay que tener firmeza en las decisiones. Le pregunto, señor Kuczynski, ¿qué garantía tenemos los peruanos que usted va a tomar estas decisiones si cuando tenía un poco de temor por la época del terrorismo se fue de nuestro país? ¿Qué garantías tenemos que no se vuelva a ir? Señor Kuczynski. Yo no quiero entrar en discusiones por qué me fui del país. A mí me encarcelaron y me fui del país con el gobierno militar. Y cuando fui ministro de Belaunde, en una época muy difícil, tuve una buena oferta de trabajo en el exterior, igual que centenares de miles de peruanos que se fueron a buscar trabajo en el exterior. Yo le preguntaría, señora Fujimori, ¿cómo explica usted que en un almacén del cual su hermano es socio se ha encontrado droga, droga en cantidades importantes? ¿Cómo es posible que usted haya firmado un acuerdo de colaboración con el único grupo en construcción civil que es conocido como extorsionador? Señora Fujimori. Con referencia al negocio de mis hermanos, como en todo negocio de logística en nuestro país, a veces es atacado por el narcotráfico. Y por eso tenemos que ser confrontacionales en la lucha contra este flagelo. El respaldo que he recibido de algunos grupos de construcción civil lo agradezco infinitamente. Pero, señor Kuczynski, estamos en el tema de seguridad. Yo me pregunto si usted no piensa convocar a las Fuerzas Armadas,
si usted no piensa motivar a nuestra Policía Nacional, que se ha sentido afectado con la eliminación del 24x24, ¿cómo poder confiar en su grupo político si cuando la señora Mercedes Araoz fue ministra de Economía se negó al aumento de sueldos de policías y de los miembros de las Fuerzas Armadas? Señor Kuczynski. Nosotros no aceptamos pactos con extorsionadores. Sí tenemos un fuerte apoyo de la construcción civil, con la cual hemos tenido varias reuniones. Lo que necesitamos aquí es limpieza absoluta y transparencia frente a los problemas de corrupción que están llevando a la inseguridad ciudadana. La conexión con el narcotráfico es demasiado evidente en la sociedad en el Perú hoy. Tenemos que impedir eso. Y la única forma de hacerlo es transparentando y ayudando a las áreas como el BRAEM a que desarrollen alternativas que sean mejores para ellos, más seguras, más productivas. Agradecemos a ambos. Finaliza el primer intercambio de este bloque. Ahora comenzamos con la señora Fujimori con su exposición por 3 minutos. Sus convicciones en la lucha contra el narcotráfico, señor Kuczynski, debió acordarse antes de firmar un compromiso con el señor Nelson Palomino, sentenciado, un hombre además en la que usted le da flexibilidad directamente al narcotráfico. Regresemos al tema de seguridad. Vamos a acabar, por supuesto, con la impunidad para recuperar la tranquilidad. Para retomar el control de las calles necesitamos más efectivos policiales patrullando cada ciudad. A la Policía Nacional, a través de los años, se le ha venido asignando funciones como el tránsito, vigilancia de servicios públicos y establecimientos penales. Estas nuevas tareas han ido alejando a nuestra policía de las responsabilidades constitucionales para los cuales fue creada: la investigación, prevención e inteligencia. Nosotros realizaremos una redistribución de estas funciones con la finalidad de concentrar los esfuerzos y recursos en la pronta recuperación del orden interno. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para custodiar instituciones públicas. Para la dirección del tránsito, convocaremos a los serenos. Reubicaremos a los policías que realizan labores administrativas, liberando así por lo menos a más de 10.000 policías. Sin embargo, eso todavía no es suficiente. Por eso cubriremos el déficit de personal policial con tecnología que nos permita el monitoreo de la ciudad a través de un sistema que integre las fuerzas del Estado. En este esfuerzo trabajaremos junto con los alcaldes. Es importante también precisar que la deficiente seguridad ciudadana va más allá del número de efectivos policiales. Hace falta también articular el trabajo de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE para poder reducir con eficacia las tasas delictivas. Así evitaremos lo que con indignación hemos visto hace pocos días en nuestra capital, en la que 5 peligrosos marcas fueron liberados por falta de liderazgo del Poder Ejecutivo. Trabajaremos con la población organizada, juntas vecinales, rondas campesinas, comités autodefensas, quienes nos ayudarán en la prevención y en la identificación de los delincuentes. Finalmente, quiero hacer un público reconocimiento a la deuda que tiene la sociedad y el Estado con nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con esos miles de discapacitados, de huérfanos y de viudas, víctimas de la violencia terrorista. Para ellos, mi solidaridad y mi compromiso personal de asumir las reparaciones y de solucionar la problemática de sus pensiones que hoy los agobia. En un gobierno de fuerza popular enfrentaremos y venceremos la delincuencia con decisión política, con liderazgo y con el respaldo de las fuerzas del orden. Señor Kuczynski. Muchas gracias. Nosotros no hemos firmado nada con el señor Nelson Palomino, como él mismo lo ha dicho. Hemos simplemente acusado recibo de un documento. Ahora, en el tema de las Fuerzas Armadas y policiales, yo siempre he apoyado como ministro y ahora en las anteriores campañas y en esta, una mejora de sus remuneraciones y de sus pensiones.
Las pensiones que hay hoy no son reajustables. O sea, en 10 años, en 20 años, esas pensiones van a valer muy poco. Es algo que tenemos que cambiar y yo estoy dispuesto a hacerlo sin duda alguna. No me temblará la mano en hacerlo. Pero tenemos que equipar a la Fuerza Armada en el Perú. La Fuerza Armada representa hoy menos del 1% del producto. Con eso no vamos a defender nuestras costas ni nuestras fronteras. Muchas gracias, señora Fujimori. Bueno, es difícil creerle cuando tiene dentro de su equipo a la señora Mercedes Araoz que se negó a hacer esos aumentos. Pero con referencia al tema de seguridad, para nosotros es fundamental incrementar el número de cárceles. Para eso construiremos dos tipos de cárceles. Penales factorías, para los jóvenes que cometen un delito por primera vez, a ellos se les preparará y se pondrán talleres productivos para que puedan reinsertarse realmente a nuestra sociedad. Y para los delincuentes más peligrosos, cárceles 4.000. Construiremos 5 cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las ciudades, y ahí enviaremos a los delincuentes más peligrosos, a los violadores, a los marcas, a los secuestradores. Yo me comprometo a luchar frontalmente contra la inseguridad ciudadana. Señor Kuczynski. Bueno, es un decir que en Chayapalca se van a desconectar los criminales. Yo creo que eso es crueldad. Yo creo que tenemos que tener cárceles fuera de las ciudades. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Tenemos que hacer un experimento con 2 cárceles concesionadas a ver si funciona o no, porque tenemos un déficit para 40.000 reos encarcelados hoy que están empaquetados como sardinas y que están generando más crimen cuando salen. Eso es lo que tenemos que hacer. Y necesitamos, obviamente, mejorar nuestro sistema judicial, nuestra fiscalía, nuestro ministerio público, para que se ocupe de estas cosas de una manera transparente. Y yo en eso soy absolutamente intransigente, mejorar el poder judicial. Señora Fujimori. La propuesta nuestra es construir en total 20 cárceles, porque somos conscientes que será fundamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero también es importante resaltar las diferencias que hay entre mi contrincante y quien habla. Porque dentro del equipo del señor Kuczynski se encuentra el señor Gino Costa, que durante el gobierno del señor Toledo dieron beneficios penitenciarios para liberar terroristas. Y esto es muy lamentable. Lamentamos que a estos terroristas que tanto daño le han hecho a nuestro país, hoy estén libres. En un futuro gobierno de Fuerza Popular, así como derrotamos al terrorismo, tendremos la capacidad de derrotar a la delincuencia.